Escogí trabajar como trabajadora doméstica porque mi mamá también es trabajadora doméstica y no somos, ella es madre soltera y tiene 5 hijos, entonces era una precariedad en la casa y decidí tomar trabajo doméstico para ayudarla. Y para así también en un futuro poder tener dinero para inscribirme en la universidad. Rosalba Yan ejerce como trabajadora doméstica desde hace 4 años. El Código de Trabajo de la República Dominicana define como trabajadores domésticos aquellos que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continua a labores de cocina, aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular que no importe lucro o negocio para el empleador o sus parientes. Se calcula que en el país hay poco más de 250 mil trabajadores domésticos. De estos, 232 mil son mujeres y 18 mil son hombres. Este oficio, evidentemente feminizado, representa el 14% de todas las mujeres ocupadas, mientras que para los hombres es de apenas 1%. Primero llego, tengo que hacer el desayuno para los niños que van a la escuela y a los señores de la casa que van a trabajar. Luego tengo que hacer los oficios que se hacen en la mañana y luego cocinar para cuando ellos llegan a comer al mediodía. Y luego fregar los trastes y hacer todo listo para cuando llegue la tarde poder regresar a mi casa. Muchas de estas mujeres trabajan en situación de vulnerabilidad. No tienen acceso a seguro médico, ciertos patrones se niegan a pagar el salario de Navidad y las horas de trabajo no tienen límites. Nosotras hacemos nuestros equipos para tratar lo que tiene que ver con los asuntos de la desigualdad de la mujer en el trabajo y en la sociedad. Eulogia Familia es una reconocida sindicalista dominicana y es parte del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, organismo desde el que se ha impulsado la organización de las trabajadoras domésticas. En la seno, el comité se llama Unidad Sindical de Mujeres Activas, Unísimas, a través del cual nos expresamos, asesoramos, orientamos y reivindicamos los derechos de la mujer trabajadora en las afiliadas que tiene nuestra confederación. La meta es clara. Aspiramos que haya una ley especial de trabajo doméstico. Eso también contribuirá a disminuir un poco la desigualdad. No necesariamente la erradicará, pero contribuirá con la trabajadora doméstica para que vayan teniendo un trato de igualdad y ahí se va cerrando esa brecha. Otro de los retos es que logremos imponer una conciencia de igualdad de trato, igualdad salarial en el trabajo, que las trabajadoras tengan los mismos salarios que los hombres. Mi mamá dejó un trabajo porque decía que iba a sufrir de los nervios, porque la señora sufría de los nervios, entonces por todo quería, le gritaba a mi mamá, incluso para cada lugar tenía un suave y una escoba, y si mi mamá se equivocaba, cambiaba todos los zapes y comencé a decir que mi mamá no sabía, que era una bruta, que porque ella no cogió el zape que era indicado para la sala y cosas así. Y de que mi mamá de que llegaba al ascensor para ir a la casa, me decía que le comenzaba a temblar la rodilla porque no sabía que cómo le iba a ir en ese día, si bien, o que si la señora iba a estar de humor o que si no iba a estar de humor. La situación que viven las trabajadoras domésticas a nivel nacional es una situación muy precaria. Elena Pérez es secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Nosotros podemos decir como organización que la aglomera, que nosotros recibimos quejas a diario de los abusos que cometen los empleadores con otro ser humano, igual que ellos, y es lo que más dolor nos causa. Mi trabajo es en levantarme temprano, o sea, me levanto a las 4 de la mañana para arreglarme y cambiarme y para estar allá puntual a las 6. Y con salida de a veces a las 7 o a las 8 de la noche. Todo depende del horario que lleguen las personas de la casa donde yo trabajo. Incluso a veces los sábados también tengo que salir a las 2 de la tarde. Rosalba trabaja 12 horas diarias cada día, de lunes a viernes, y el sábado 8 horas. Al terminar una semana, Rosalba ha trabajado 68 horas. El acuerdo cuando entras a una casa de familia siempre es verbal. Y siempre te contratan para hacer, vamos a poner, para limpiar y terminas haciendo todo. Yo entré para limpiar y termino haciendo también el papel de niñera, todo, planchar, lavar y todo lo que tenga que hacer en la casa. Cobro 6 mil pesos mensual por hacer todo. Una compañera trabajaba en una casa de familia
una casa de dos niveles para cuidar dos niños, con un salario de 2.500 pesos, saliendo a su casa cada 15 días, o sea, violándole su descanso semanal, incluso de 36 horas semanales de descanso, se le violaban. Sin contar que encima de eso, su empleadora realizaba atrasos con el pago, o sea, siempre tenía un atraso con relación a la deuda. Por ejemplo, en este mes le pagaba 1.500, le quedaba restando 1.000 y venía como siempre arrastrando esa deuda. El bajísimo salario y los atrasos en su pago no cuentan toda la crudeza de este testimonio. Encima de todo eso, se trata de una joven menor de edad impedida por ley de trabajar. Una joven de 16 años a cargo de dos niños pequeños, que es demasiado trabajo y por un salario muy bajo, o un salario, mejor dicho, de miseria. En el trabajo que estoy actualmente, no me podría quedar como el anterior, porque en el anterior lo dejé porque recibía mucho maltrato verbal. Incluso una vez la señora trató como de forcejear conmigo, de querer pegarme, y entonces no vi que no me convenía ese trabajo, porque yo me siento seres humanos y tampoco me puedo dejar maltratar. Ok, que necesitaba el trabajo, pero también mi dignidad como persona vale más. En nuestra conversación con trabajadoras domésticas, las que en su mayoría pidieron no ser grabadas, abundan los testimonios de malos tratos. La situación más amarga que pasamos nosotros, trabajadoras domésticas, es cómo nos maltratan los mismos empleadores, que a veces nos gritan, no nos tratan como personas normales, se sienten superiores. Y yo creo que todas las personas, aunque tú seas mi empleador, merecemos respeto, necesitamos respeto por igual. Así como tú tienes la confianza de dejarme en tu casa, de cuidar a tus hijos y estar en tu casa el día a día, me supongo que me tienes alguna confianza y tienes que tratarme por igual y no maltratarme y no querer retomar violencia hacia mí. Para el año 2012, un informe del Banco Central estableció que cerca del 50% de las trabajadoras domésticas ganaban 6.000 pesos o menos. Otros informes también documentan los salarios de miseria. Realizamos un estudio en el 2010 donde nos arrojó que el salario de la trabajadora doméstica rondaba entre los 3.000 a 6.000 pesos, salvo algunas excepciones que puedan quizás llegar a 8 o 10.000 pesos. Entonces, para nosotros eso es totalmente aberrante. Tenemos una cultura de que el trabajo doméstico es un trabajo como más familiar y no asalariado. Si hoy en día la mujer trabajadora en el servicio doméstico está recibiendo salario, se debe que a los déficits que hay en términos de las estancias infantiles, las mujeres trabajadoras han tenido que contratar el servicio doméstico y pagarle, pero hay una cultura de que no es un trabajo igual a lo demás y sin embargo es mejor trabajo que otro en servicio a la sociedad. Y entonces por eso las trabajadoras domésticas no están disfrutando en igualdad de condiciones. Los bajos salarios no constituyen el único problema. La mayoría de las trabajadoras domésticas no se les reconoce derechos básicos que garanticen una vida digna con mínimas garantías. Una de lo que son nuestras luchas es la que poder introducir a la trabajadora doméstica a la seguridad social, que le garantice no solamente salud, sino riesgos laborales, porque también dentro de una casa se sufre mucho peligro. Se pueden cortar, pueden rebalar con un piso mojado y caerse y tener una rotura. O sea, son muchas cosas que pueden pasar dentro de una casa. Las ollas de presión, que son sumamente peligrosas, los microondas, que si usted no conoce el manejo de ellos, también pueden ser un arma mortal para la persona que está en la casa. El asunto de la trabajadora doméstica es que están en un sector laboral que representa casi el 6% de la mano de obra ocupada y no tienen el disfrute de derecho en igualdad como los demás trabajadores y trabajadoras. El Código de Trabajo habla de que el 50% del salario de la trabajadora del hogar está en especies, que dice incluso, habla de comida de calidad corriente, que para nosotros eso es un tema sumamente fuerte y discriminatorio, porque una persona que trabaja en tu casa, tú decís que va, cuando nos referimos a comida de calidad corriente, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, la persona que cocina los alimentos en tu casa es la persona que debe de comer lo peor de la casa. O sea, yo creo que eso no es ni siquiera humanamente razonable.
Según el artículo 261 del Código de Trabajo, la jornada de las domésticas no se sujeta a ningún horario, aunque advierte que éstas deben gozar, entre dos jornadas, de un reposo ininterrumpido de 9 horas por lo menos, tiempo apenas suficiente para dormir. Yo diría que hora de descanso tengo cuando llego a mi casa, porque solo por los oficios, cocino, descanso solo cuando diría cuando como y luego otra vez lo mismo que hacer de la casa. Las vacaciones remuneradas y el salario de Navidad para las trabajadoras domésticas fueron reconocidas como obligatorios en una modificación del Código de Trabajo de 1999. La misma modificación establece que si el doméstico contrae una enfermedad por contagio directo de uno de los miembros de la familia a la cual presta servicios, tiene derecho a gozar de su salario íntegro hasta su completo restablecimiento. Precisamente buscando mayor reconocimiento de derechos, la Asociación de las Trabajadoras del Hogar exige que se aplique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del que República Dominicana es signatario. De acuerdo a cómo se ha establecido en el Convenio 189, los derechos de la trabajadora doméstica son iguales a los que trabajan en una empresa. Derecho a organizarse, derecho a salario justo, jornada de trabajo justa, vacaciones, y hay hasta protección para el contrato de las trabajadoras migrantes. Derecho a conciliar también su trabajo con el de la familia, incluidas en la seguridad social. En fin, que son un disfrute de igualdad. Por eso nosotras diseñamos una campaña que se llama Trabajo como ningún otro y derecho como cualquier otro, porque las trabajadoras domésticas tienen los mismitos derechos que todos los trabajadores, ya que ofrecen un servicio pagado. Seguridad social, vacaciones, salario de Navidad, licencia materna constituyen temas pendientes para estas trabajadoras. Me gustaría que cambiara, que se agregaran a la trabajadora doméstica seguridad social y que cuando la despidieran le dieran la liquidación y que tuviera todo lo que tiene un empleado normal. Eso es porque en el país no hay control de la jornada de trabajo de la trabajadora doméstica. La trabajadora doméstica, por eso que el convenio establece que debe establecerse claramente la jornada de trabajo. ¿Cuál es el salario que se paga por 8 horas? Y después de las 8 horas son horas extra. Esas son cosas que hay que establecer. Los fines de semana, por lo menos, la trabajadora doméstica deben laborar hasta las 12. Pero no necesariamente todo el mundo lo hace. La utilizan los domingos o los sábados hasta las 5 de la tarde. Cuando nosotras comenzamos a organizar la trabajadora doméstica, la mayoría, en lugar de salir a las 12, es a las 5 de la tarde que teníamos que esperarla en algunos puntos para poder organizarla, porque no salían a las 12. Entonces, eso es una explotación de las trabajadoras a la trabajadora doméstica cuando la están utilizando, llevándola a la plaza. Porque la trabajadora doméstica es la que trabaja dentro del hogar, no es la que va a la plaza, no es para ser mandado, es para trabajar dentro de la casa. Entonces, casi todas las empleadoras cometen el abuso de que la contratan para la casa, pero tienen que llevar a los niños al colegio, tienen que irlo a buscar, tienen también que atender a las personas enfermas en la casa, tienen que fregar, barrer, o sea, es una amplitud de trabajo que le dan. El pasado 20 de enero acudimos a lo que fue frente al Ministerio de Trabajo, donde le dejamos una comunicación al Ministro de Trabajo, Monchi Fadul, exigiendo lo que es el cumplimiento ya y la aplicación efectiva del Convenio 189, que no es más que un piso mínimo de protección para las trabajadoras del hogar, que incluye un contrato por escrito, inclusión a la seguridad social, pago de prestaciones laborales, pago de sus horarios, un establecimiento de un salario. Entonces, es una deuda social realmente que tiene la República Dominicana con este sector. Y hay que categorizar el empleo de la trabajadora doméstica para pagarle el salario. Porque una cosa es que es necesario que se cree el Comité Nacional de Salario para atender las trabajadoras, se constituya para atender la demanda de salario de la trabajadora doméstica. Pero hay que categorizarlo, no es por todo. Hay que decir cuánto se le paga por lavar y planchar, cuánto se le paga por limpiar un hogar, cuánto por atender a una persona en discapacidad
o a un niño. Claro, y cocinar y fregar. No puede ser que para todo se le paguen 5 centavos, porque son miserias que le pagan para hacerlo todo en la casa. Elena aprovecha para reclamar al Ministerio de Trabajo. Hacer un llamado al Ministerio de Trabajo con relación a los inspectores que reciben a las trabajadoras del hogar en su dependencia. Porque muchas veces van las trabajadoras y en el propio ministerio se le dice que no tienen derecho. Y eso es para nosotros un caso muy serio, porque las trabajadoras del hogar sí tienen derecho. Primero, tienen derecho dentro del Código de Trabajo, aunque es muy limitado, pero a partir del 15 de mayo del año pasado ya tienen lo que es el convenio 189 como un respaldo. Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí. He querido comenzar este programa con ese reportaje que hice hace 4 años. Hice una serie de reportajes que se denominó Mujeres, Pasos por la Igualdad, que era un programa básicamente de documentales de diferentes aspectos que tocan la vida de las mujeres. Y uno de los trabajos más feminizados en el país es el del trabajo del hogar, de las trabajadoras domésticas. Nosotros estuvimos mirando esta historia y recuperando de algún modo este material que sigue teniendo una gran validez. ¿Qué pasa en las casas? ¿Qué pasa con la...? Y hay aspectos ahí que no se toca, como el acoso sexual, por ejemplo. El otro día había un hombre que se felicitaba a sí mismo en las redes sociales porque él pasaba por las armas, así decía, a todas las trabajadoras que había tenido en su casa. Y lo decía de forma pública, una cosa totalmente inaceptable e incluso delictuosa. Entonces, eso puede pasar, lo vemos. Gente que lo dice de forma abierta, que lo celebra, y en esa conversación de la que les hablo incluso participaban mujeres. Entonces, a propósito de este tema, y por eso he querido comenzar con esta jornada, lo que me hizo traerlo fue una publicación de una cuenta de Twitter que está pidiendo una trabajadora doméstica. Le voy a pedir al señor director, son 2 fotografías, una donde se ve la cuenta, que es Tu Empleo, RD, así se llama, para búsqueda de empleo. Esta es la primera, si buscamos la anterior que tiene la cuenta de Twitter para que la gente pueda ver, señor director, ¿de qué cuenta específicamente esa? Esta cuenta, porque quiero sí que conste en acta cuál es la cuenta. Esa cuenta es Tu Empleo RD, que es una empresa que dice que consigue el empleo de tus sueños. Vamos a ver si este sueño es el que cualquiera desearía. Entonces, cojamos la otra fotografía, señor director, o hagámosles un zoom de entrada a esa oferta laboral que buscan trabajadora doméstica. Vamos a acercarnos o a buscar la siguiente, que es una doméstica condormida en Bávaro, que quieren una doméstica condormida en Bávaro. Y ahí están las condiciones. Este es el anuncio, doméstica condormida en Bávaro. Responsabilidades: ordenar, limpiar, cocinar, lavar, planchar y atender una niña de 4 años. Debe ser aseada, organizada, limpiar y tener conocimiento de cocina básica. Llevarse bien con los animales, o sea que le va a tocar también animales. Salida mensual, una vez al mes. Beneficios: salario mensual de 15,000 pesos, seguro médico y ayuda para el pasaje de 1,000 pesos mensuales para la salida, 1,000 pesos, para que vaya y vuelva, porque si vive en Santo Domingo eso, le dan 1,000 pesos, usted va y vuelve, y 15,000 pesos todo el tiempo. Interesadas en este que cumplan con los requisitos, favor enviar su currículum junto con 2 cartas de recomendación al correo Anduro, que sería Arturo, 91@gmail.com. Ese mensaje fue publicado y es un mensaje que sin duda alguna contraviene la legislación actual, porque ni siquiera contempla las horas de descanso. O sea, es un día libre al mes, un día. Quiere decir que esta persona entrega su vida y le quedan 12 días en todo el año. O sea, fin de semana libre cuando sale, al mes, sale mensual, al mes, una vez. Supongamos que sean 2 días, sábado y domingo. Entonces serían 24 días.
Nosotros 300 y pico para eso. No, no vive, no come, no sueña, no tiene hijos, no tiene novio, no tiene esposo, no respira. Es un esclavo moderno, es la esclavitud moderna. Realmente, eso tenemos que hablarlo entre nosotros porque aquí se cometen muchos abusos. Estuvimos mirando el maltrato verbal, el acoso a trabajadores, trabajadoras domésticos, la gente que paga 3 cheles, incluyendo mucha gente que va a misa los domingos y reza muchísimo. Y cree y aportando 3 pesos en la recolecta, piensa que está en sintonía con Dios, porque yo pienso que no hay nadie que tenga un sentimiento auténtico de respeto al derecho humano fundamental que va a explotar una persona en los términos que aquí podemos ver a veces. Entonces, este es un país de crecimiento para una parte, hay una parte que queda atrás. Hay gente que en Twitter, yo les muestro a ustedes la conversación, dice, bueno, pero si lo necesitan. Sí, porque estamos fomentando una sociedad de una profunda inequidad y esto nos parece normal. Nadie debería adaptarse a pensar que es normal la explotación de una persona a tales niveles. Nadie debería. Nadie debería aceptar que un país que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años como este, tenga una mujer que ir a enterrarse, a trabajar todo el mes, cuidando niños, limpiando, planchando, trabajando, cocinando, atendiendo perros, limpiando gatos y demás, todo. Para salir una vez al mes por 15,000 pesos y 1,000 pesos para ir a su casa. Eso es una gran vergüenza, pero no solo eso, que eso se puede contemplar con la ley. Yo quiero hoy, para que tengamos un mensaje legal, o sea, frente a esto, con alguien que conoce profundamente la ley, que ha estado trabajando, la veían ahí, Eulogia Familia. Eulogia es una sindicalista de hace muchísimos años. Yo voy a ir a la pausa, cuando regrese quiero estar con ella. Y además vamos a conversar sobre la fibra óptica, que es una fibra óptica, y la vamos a mirar. ¿Cómo fue posible que una fibra óptica fuera de Sabana Perdida, La Victoria, y las autoridades no se enteraran? O sea, tenían mejor internet que el que tienen algunas empresas y algunos vecindarios, mejor internet. Ahí tenían con fibra óptica de calidad. En La Victoria le daban a todo el entorno y me dicen que incluso a los mismos miembros del personal administrativo ahí, a la administración de La Victoria, se le daba con instalación de cámaras incluidas, que tenían lo que en España se denominaría el gran hermano, que veía todo el mundo todo el tiempo, un presidiario, increíble. Entonces, yo quiero, antes de irme a esa pausa, agradecer a toda la gente, a todos ustedes, porque son los que me han cargado en sus brazos para hacer posible este programa, a los que están en Teleradio América o a los que están también a través de nuestras redes sociales, particularmente de nuestro canal, señor director. Estamos cerrando con poco menos de 2,000 para alcanzar ya los 100,000 suscriptores, así que anímense, entren a YouTube Edith Febles o La Cosa Como Es, ahí la encuentran, se suscriben, el recuadro en rojo, suscribirse. Yo entiendo que este fin de semana lo estamos completando, ahí están mirando el cuadro en pantalla. Muchísimas gracias a la gente que entra siempre, que nos acompaña. Déjenme ver yo aquí en esta transmisión a esta hora de la mañana. Voy para la página 98,400. Entonces son 1,600. En todo este tiempo hemos producido 3,400 videos. Uno va haciendo historia y no se da cuenta. Son videos que quedan de la vida con ya 10 millones de vistas. Gracias a toda la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. No olvide suscribirse. Entonces, animar a alguien, decir, mira, vamos a aportar acá suscribiéndonos para que alcancemos el número mágico que se entiende como el primer importante paso por el que le dan incluso una placa, que será la placa de toda esta comunidad. Muchísimas gracias por estar. Voy a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver esa oferta laboral, 15,000 pesos, lavar, planchar, cocinar, limpiar, ser ordenada, llevar 2 copias de recomendaciones, tener buena relación con los animales y cuidar a una niña de 4 años, salida una vez al mes. Eso es en Bávaro, el provincia de Alta Gracia, República Dominicana. Yo regreso de una vez para hablar con Eulogia Familia de este aspecto y de este tipo de promociones que, según tengo entendido, en Bávaro y Punta Cana, en la zona este del país, figuran entre los lugares más abusivos con las trabajadoras domésticas.